El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, continuó su visita en el Ecuador. Fue parte de los invitados de la ceremonia de cambio de guardia en el Palacio Presidencial. Y después, en una reunión con el presidente de la República, Rafael Correa, en donde nuevamente reconoció el trabajo que el país mantiene con alrededor de 56.000 personas que viven en territorio nacional bajo ese estatus. Y el gobierno de Haití se roba al niño y después me está buscando a mí para que me mata. Por eso yo vengo acá. Una actitud permanente de solidaridad para con todas y con todos que solicitan la protección del Estado ecuatoriano. Justamente los avances obtenidos por el país en esta materia motivó a que la Agencia de la ONU para los Refugiados escoja a Ecuador como la sede para presentar su informe mundial. Sin embargo, en esta publicación, las noticias no son nada halagadoras, si se toma en cuenta la cifra récord de 800.000 personas que en 2011 fueron obligadas a huir y cruzar fronteras. Estamos perante una sucesión de crisis, una multiplicación de crisis, con un impacto dramático. Las crisis en países como Libia, Somalia y Sudán empeoraron este drama humano que significa el desplazamiento de sus territorios. Y por eso el apelo que hizo a una mucho más fuerte solidaridad internacional. Con los últimos movimientos migratorios forzados, se estima que a nivel mundial existen 42.5 millones de personas refugiadas. Alec Llanos, Ecuador TV, su televisión pública.